Saludos amigos, bienvenidos a nuestro programa Deportes en Casa. Hoy tenemos un súper invitado especial, un beisbolista cubano llamado Eddie Díaz. Hola, está armado con Rockies de Colorados, así que vamos a invitarlo de una vez para iniciar esta entrevista con él. Un saludo a Joan Nadia, que está ahí en sintonía. También quiero decir que ya tenemos la entrevista que ya hicimos al peleador de artes marciales mixta, ¿verdad? Ya la subimos a YouTube. Hoy tenemos a Eddie Díaz, pelotero cubano. Ya lo estamos invitando, está ahí ya con nosotros. Vamos de una vez a invitarlo. Por favor, seguirnos en las redes sociales, el Paddy TV, que es la, vamos a decir, la entrevista está por ahí, de Alex Kaiser Marián. Pueden ir a ver esa entrevista que está colocada ya. Un saludo ahí ya. Bienvenido a Eddie Díaz. ¿Cómo está, Eddie? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted? ¿Escuchando? ¿O solo que no me escucha? ¿Escucha? No. Ahí sí ya lo escucho. Déjame ver ahora si... Hable de nuevo, por favor. Todo bien, gracias. ¿Escucha ya? Ahora sí, sí. Bueno, bienvenido, Eddie. Debo decir que hoy tenemos dos entrevistas. Primero con Eddie Díaz, que ya está con nosotros, bienvenido. Y la segunda es a las 9 de la noche con Sabio, el luchador, el ex luchador, ¿verdad? De lucha libre del WWE. Eddie, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, ¿y usted? Qué bueno, bien, bien. Ah, se me olvidó decir el apellido, Sabio Vega es. Eddie, bueno, sabemos que juegas pelota, está firmado con Colorado, pero antes de todo eso, me gustaría saber cómo fue su infancia, en qué parte de Cuba nació, cómo era en el colegio, ¿verdad? Las principales cosas que la gente no sabe. Bueno, yo nací en un pequeño pueblo llamado Torriente, un pequeño pueblo humilde, chiquito, pequeño, y de ahí sale Eddie Díaz, desde chiquitico en pelota, activo siempre. Ah, excelente. ¿Y cómo fue tu infancia entonces ahí? ¿El colegio? ¿Cómo manejabas el colegio, los estudios? Bueno, en la escuela primaria normal, desde pequeño, desde el año, de los dos años, mis padres me metieron en una escuela de chiquitico. O sea, desde chiquitico era en una escuela, porque ellos están trabajando y eso. Y bueno, de chiquitico era retozón, muy intranquilo. Siempre en eso, tenía una energía inmensa. Qué bien, o sea, tú no eras travieso, no hacías tu travesura en el colegio. Sí, yo hacía mi travesura, yo era muy travieso. Era muy inquieto. ¿Qué nos puedes contar de la cultura cubana? O sea, sabemos que Cuba es parte del Caribe, que tiene ese sazón. Un saludo ahí a Gerson Bautista, que está entrevistado por nosotros. Un pelotero que está con Seattle, ¿verdad? Y juega aquí en Dominicana con Gigantes del Cibao, si no me equivoco. Si me voy, no me falla. Si no, el colorado del Escogido. Pero juega aquí en Lidó. Eddie, cuéntame. Entonces, esa travesura, ¿tienes alguna anécdota que pueda contar, que pueda brindar de esas divertidas que siempre le pasan a uno en el colegio? Bueno, hubo una que tenía como 11 o 10 años. O sea, como niño, en fin. Yo, jodiendo a la chiquilla de la escuela y eso, como para enamorarla y todas esas cosas. Ah, tú eras de lo que te salía del curso para enamorarte. Sí, yo era muy inquieto. Bueno, está bien, eso está bien. Eddie, entonces, ¿cómo te inspiraste a jugar béisbol? En verdad, de chiquitico, mi papá cogía y me tiraba, o sea, bolas así, me compraron bate de juguete de esos de chiquitico, y yo solía bateaba mucho, y mi papá vio mi talento, y desde hoy en día mi papá no me ha soltado y siempre me ha llevado con el deporte para todos lados, siempre, gracias a Dios, fue el apoyo de mis padres, de mi papá, de mi familia. Veo que juegas dos posiciones, shortstop y segunda base. ¿Cuál es tu posición original, verdad? ¿Y cuál es la que te gusta jugar? No, señor Esto, esa es la mía. Desde chiquitico siempre, señor Esto.
¿Algún jugador que te haya inspirado o que sea tu jugador favorito, siendo de su todo o otra posición? Actualmente, Javier Báez. Ok, Javier Báez, de los Cubs. Toma de juego es Pero como y... Javier Báez así, siempre acá y así, jugando así como suelto, alegre, jugando fuerte siempre. Mira, ahí ya estaba la primera pregunta. Yo quiero que usted la lea, ¿verdad? La lea en voz alta para que la escuchemos. Primero léala en voz baja y si entiende que la puede responder, ¿verdad? La lee en voz alta y luego la responde. Firmó en julio 2, 2017, con 17 Ok. años. Julio 2, 2017. Y después no fue Ok. 750 mil. Ok. Y si le interesa jugar aquí en República Dominicana, Lidón es la liga de aquí. Sí, algún día con las águilas quisiera jugar aquí. Ay, Dios mío. ¿Pero por qué es que todos los cubanos son aguiluchos? No me digas que por Nati Natacha también. Yo vivo en Santiago. Yo de Santiago. ¿Cómo fue? Yo vivo aquí en Santiago. Desde que llegué aquí, vivo aquí en Santiago. Y me gustaría jugar con las águilas. Ay, ay, ay. Ese título va a ser mismo. Prospecto Eddie Díaz. No, prospecto cubano de los Rockies de Colorado, Eddie Díaz. Dice que desea jugar con las Águilas Cibaeñas. Así que va a tener entrevista. Eso es culpa tuya, no mía. Claro, por autorización tuya. Si no me autoriza a subir el video a YouTube, entonces no se sube. ¿Qué es eso? No, claro, no hay problema. Eddie, entonces. Cuéntame mi proceso de cómo firmaste con los propios colorados ese día, cómo fue. Déjanos ese día. ¿Y a quién fue la primera persona que llamaste cuando le firmaste? Bueno, en realidad estábamos yo y mi papá en la capital. Nosotros vivíamos aquí, pero estábamos en la capital, donde la gente mía, y llega el jefe el scout y el jefe de Colorado. Estaban allá abajo hablando y nosotros estábamos allá arriba en el apartamento. Y cuando nos da esa noticia, mira, te firmamos ya, y dijo, ¿cómo que me firmaron? ¿Y cómo? Ay, ay, ay. ¿Dónde? Porque lo firmé, que lo firmaron. Con contar equipo. Pero bueno, ya, y una alegría, mi papá, sí, una alegría. Nos sentamos, fuimos para un restaurante a conversar y a festejar ese. Llamé a mi mamá, todo el mundo. Oye, ya firmé, gracias a ti. Qué bien, de verdad, qué bien. Bueno, felicidades por eso. Adelante, casado. Eso fue ya, la verdad, tengo aquí en el 2017. 17. Ya fue. O sea, ya tienes 20 años. Lógicamente no se jugó ligas menores, ¿verdad? Me imagino que te afectó eso. Hablando de eso, ¿qué tanto te afectó no haber jugado ligas menores ese año? Bueno, afectó mucho porque en realidad hubieron peloteros que no le benefició, que botaron muchos peloteros por eso, y es muy triste en verdad, pero en realidad seguimos positivos, de esto se aprende y seguir adelante, y el próximo año, si Dios quiere, va a haber liga. Ya dijeron más o menos los procesos como es, y a seguir metiendo mano y para adelante, porque la vida en verdad no se acaba ahí, eso sigue. Hay que aprender a vivir con esto. Hasta que Dios. Sí, de verdad que sí, es una pena que haya sucedido esto en la Liga Mundial, así como pasó en las ligas menores, pasó en todas las empresas, o sea, no solamente fue en el deporte, claro, el deporte se vio muy afectado, porque no se está, bueno, hay deportes que están jugando, pero hay otros que no, que definitivamente no se puede, y bueno, de verdad que es una pena que haya sucedido. Pero ya hablando un poco ya de, vamos a hablar de algo más alegre, ¿verdad? ¿Cómo te trataron ahí en Colorado? ¿Cómo fue esa adrenalina tu primer partido? Sabemos ya que tienes 4 años allá, tres jugando y uno que no se pudo jugar. Pero cuéntanos también los compañeros que has conocido. Me imagino que ya personas que han conocido ya han llegado a Grandes Ligas. Se frisó. Ah, no se escuchó bien, repito.
Okay, Por favor. la pregunta fue la siguiente, que ya que estás en Liga Menor, ¿verdad? ¿Cuáles han sido los peloteros que han llegado a Grandes Ligas que tú conoces, que pudiste jugar con ellos? Porque en 4 años entiendo que se puede llegar a Grandes Ligas. A Morejón de San Diego, el pitcher. Sí, te entiendo, de verdad que se está frisando. Estoy tratando de ver, me quedé como así, como viendo. Sigue hablando. ¿Solamente a él o tienes más compañeros? Oregón. Quedó frisado ahí. ¿Me escucho? Sí, te estoy escuchando, pero la pantalla se perdió. Sigue hablando. Eso me he dado cuenta que en el video, fue YouTube. Eso sigue normal. Oregón es uno que conozco. Oviedo. Oviedo. Okay. Oviedo, okay. Bueno, está bien, ya me dijiste Mejón y Oviedo. Soy yo el problema, me están diciendo. Está diciendo que soy yo, o sea que tranquilo. Puede seguir hablando normal. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el objetivo tuyo a corto y largo plazo? ¿Y qué nos puedes contar de la Liga Cubana? ¿Cuál es mi objetivo ahora? De corto plazo, tengo un objetivo muy en mente, que es cuando digan Playboy, hacer lo mejor de mí, lo que siempre he hecho, y estoy ready. Y a largo plazo, mantenerme en Grandes Ligas y ser alguien y ser un ejemplo para el mundo entero. Excelente. Mira, un saludo ahí a Lía Yala, que es una colega de Argentina. Un saludo allá en Argentina, ¿verdad? Siempre se conecta a los live y realmente hay que darle su saludo, que aparte de que es una colega, siempre apoya el programa y se conecta. Y de hecho, a veces ayuda con entrevistas. Eddie. Entonces, wow. Tengo un sonido ahí, disculpa. Me hablaste de tu objetivo a corto y largo plazo. Amén con ese objetivo que dijiste a largo plazo, ¿verdad? Muy interesante. Ahora nos gustaría saber algunas jugadas específicas que tengas, que no se te olvida que hayas hecho. Wow, una que dicen como derechita. Ahora Ay, lo te me dicen, comiste la silla, entonces. mire, se quedó conmigo ya, porque eso es una rutina que hago ya con esa jugada. ¿Sí? Y todo al lado, sí. Y hasta ahora todos los salido en todas las ligas, me ha salido bien esa jugada. O sea, la hago de rutina, la practico mucho en realidad. Aparte, me gusta esa Pero con toda la partida, jugada. ¿Eh? con toda la partida, porque y tiene que él coge la pelota y se tira para donde los fanáticos se sintió. Lo agarró, pero. Ahí en el juego. Y no, una jugada muy linda, esa me gustó mucho. Y también. Ok, mira, a los que están ahí en sintonía, pueden hacer la pregunta ahí en el signo de interrogación, si desean preguntarle algo a Eddie, en lo que estamos hablando. Mira, ya de una vez colocaron la pregunta. No, eso es un saludo. Vamos a ponerlo para que salude a tu gente también. Hola, Mauri. Claro, hay que darle la oportunidad, ¿verdad? A esas personas que desean, que están en el live y que desean saludar. Bueno, Edith, ya para finalizar, me gustaría que mandes un mensaje a todas las personas que desean ser beisbolistas profesionales como lo es usted. Bien, y ahí concluimos con el programa. A menos que hagan preguntas a las personas que están en sintonía. No, mi consejo es que nunca se rindan, que siempre tengan fe, que no deje que nadie le diga que no, porque a mí me dijeron que yo no iba a ser sobre todo, porque cogía muy feo, que si esto, que si lo otro. Pero tiempo. Tú lo contaste aparte en el principio. O sea, ese fue uno de los obstáculos que tuviste para firmar. Ah, para fumar aquí en Dominicana, fue que me dijeron eso. Oh, ¿y cuánto mides tú? ¿Eh? ¿Cuánto mides de estatura? Antes yo estaba, medía 5'5",
5'10", 5'11". Ahora yo crecí mucho, medio 6'1". Okay, y te decían que no, que con ese tamaño no ibas a hacer, no podías jugar sobre esto. Ay, de la forma que cogía, cogía muy feo, que no sé qué, pero las cogía todas, pero cogía muy feo, que no cogía muy feo. Yo le dije, o sea, yo soy sobre esto. Como tú me decías, Miguel, yo soy sobre esto. Y hoy en día, soy sobre esto, segunda base, sí, yo juego en medio del campo. Wow. Gracias a Dios. Wow. Bueno, pues concluye con el mensaje. Eso fue muy interesante. En realidad nunca perdí la fe, trabajé mucho y ahora me siento como en el sobre todo. Mira, ahí le pregunta eso. ¿Equipo favorito en la MLB? Ese es Melvin Moras, Sport TV. Saludos para ese colega. Esa pregunta que le tienen ahí. Mi favorito en realidad es el Colorado Rockies porque fue el que me abrió las puertas, que me dio la oportunidad. Sí, pero antes, yo me imagino que te preguntas antes de tu firma, lógicamente, por ética profesional, estás jugando en un equipo, lógicamente ese tiene que ser tu equipo favorito hasta que te vaya de él. ¿Verdad? Claro. Houston era mi. Vamos. Y usted me da tu equipo cuando pequeño. Ok. ¿Qué le gusta de República Dominicana? No, en realidad me gusta todo, o sea, me gusta, es como si fuera tú, hay libertad, tranquilo, por lo menos aquí en Santiago es tranquilo, el Caribe, o sea, el tiempo, todo, todo me gusta, en realidad las personas son muy buenas personas. Ahí Giancarlo pregunta si otro equipo parte de las Águilas le ofrece trabajo, ¿lo aceptaría? Claro que sí, lo mío es jugar béisbol, vamos al béisbol, donde sea que sea, jugar béisbol. Ah, excelente. Bueno, Eddie, ya si llegamos a la parte final, muchas gracias por esta tremenda oportunidad, ¿verdad? De estar aquí con nosotros. Todo un placer haber tenido. Las personas están ahí en sintonía, las redes sociales están colocadas allá abajo. Recuerde que esta entrevista está subida por YouTube, el Paddy TV en todas las redes sociales, ¿verdad? Y también ya colocamos entrevistas anteriores, incluso un paisano de Eddie Díaz, una de Víctor Mesa Jr., que dijo que es aguilucho porque por Latin Natal. Este caso es diferente. Eddie dice que es aguilucho porque vivió en Santiago. Pero él dijo que es aguilucho por Latin Natal, según no. Yo no sé. ¿Qué tiene el cubano? ¿Por qué los cubanos son ahí? A mí hay que explicarme eso. Yo no estoy entendiendo muy bien ese punto. Yo no sé, es que las águilas es como las águilas y el Licey son los que más en Dominicana. O sea, son los equipos como que llenan los estadios, pone caliente y a eso estamos adaptados nosotros jugar así con público, con sí. Bueno, Freddy, gracias por todo. Espero que la haya pasado bien, que se repita en un futuro. Te deseamos muchos éxitos y bendiciones en tu carrera profesional. Así que todo un placer. Gracias a usted por invitarme a su plataforma de entrevista. Muchas gracias a usted. Siempre, Eddie, siempre. Así que nos vemos.